Preparémonos para el versículo del día. Salmos 69, un grito de angustia. Sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el cuello. Me encuentro hundido en profundo pantano y no hallo dónde poner el pie. He caído en aguas abismales y me cubren la corriente. Ya me canso de llamar. Ronca está mi garganta. Mis ojos desfallecen en espera de mi Dios. Son más los que me odian sin motivo que los cabellos de mi cabeza. Son muy poderosos mis enemigos, los que sin razón quieren destruirme. ¿Acaso he de pagar lo que no he robado? Tú, mi Dios, sabes que soy un insensato. Mis pecados no son para ti un secreto. Señor, Dios de los ejércitos y Dios de Israel, no permitas que por mi culpa sean avergonzados los que en ti confían. No permitas que por mi culpa sean confundidos los que te buscan. Por ti he sido objeto de insultos. Mi rostro se ha cubierto de confusión. Soy un extraño para mis propios hermanos. Los hijos de mi madre me desconocen. Es que mi amor por tu casa me consume. Caen sobre mí los insultos de los que te ofenden. Aflijo mi cuerpo con ayunos y sollozos, y por esto la gente me insulta. Dejé mi ropa y me vestí de cilicio, y ahora soy para la gente motivo de burla. Los consejeros del pueblo hablan mal de mí, y hasta los borrachos me componen parodias. A continuación, el segmento musical de hoy en FEDECOAG TV.
A continuación, el pronóstico meteorológico. Muy buenos días. Desde la Oficina de Análisis y Pronósticos de INSIBUMEX se informan las condiciones del tiempo para el día de hoy, 9 de mayo, sobre el territorio nacional. Utilizando la imagen satelital, en canal visible podemos observar la presencia de abundante nubosidad, principalmente lo que es hacia la parte este del territorio nacional, el resto del país con condiciones de pocas nubes. Para el día de hoy continuaríamos todavía con condiciones de ambiente cálido, soleado y brumoso. Ya podemos ver una vaguada monzónica más cerca o más arriba en latitud, más cercana a las costas guatemaltecas, por lo cual ha predominado el mayor ingreso de humedad del Océano Pacífico, por lo que se está pronosticando que se podía presentar pocas nubes alternando con nubosidad dispersa durante el día. Por la tarde se prevé mayor incremento y desarrollo de nubosidad, y asociado a estas condiciones a lo que es el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico, al calentamiento diurno y lo que es la orografía del país, pues no se descartan lluvias de corta duración con posible actividad eléctrica de regiones del sur hacia el centro del país, estas de carácter disperso o aislado. La mayor probabilidad sería hacia la parte de la boca costa, donde no se descarta algún evento de tormenta local severa que podría estar acompañada de granizo. Tomando en cuenta el mapa de pronóstico de lluvias para el día de hoy, como podemos observar, pues presenta posibles lluvias dispersas en lo que es la parte de boca costa y el altiplano central. Es importante pues mantener las precauciones necesarias o la prevención en cuanto a lo que es la hidratación y la protección de la piel, puesto que las temperaturas altas a nivel nacional se continuarán presentando, principalmente en lo que es regiones del norte y el oriente, donde las temperaturas podrían alcanzar valores entre los 40 y 42 grados Celsius, el altiplano central con valores que oscilan entre los 28 hasta los 35 grados, el occidente del país con valores que van entre los 26 a 35 grados Celsius. Esto es todo por hoy, que tengan feliz día. Bienvenidas y bienvenidos a Edúcate en Vivo, Edúcate en SEC. La Central de Educación Cooperativa, SEC, con su oferta educativa, contribuye a cumplir el quinto principio cooperativo y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, poniendo la educación al alcance de toda la población. Hemos conversado en programas anteriores sobre la SEC y cada uno de los diplomados de su oferta educativa. En esta ocasión, compartiremos los aspectos principales del diplomado en agroindustria en productos hidrobiológicos. ¿Qué es agroindustria? La agroindustria es una actividad económica clave e indispensable en todo proceso de desarrollo rural, que comprende la producción, la industrialización y la comercialización de productos agrarios, pecuarios, forestales y biológicos. La agroindustria se divide en alimentaria y no alimentaria. Agroindustria es, por lo tanto, la capacidad de introducir la lógica industrial en actividades primarias y la capacidad de producir con valor agregado a partir de materias primas agropecuarias. Esto implica un proceso que conlleve la transformación de productos agropecuarios e hidrobiológicos en general, entre otros. ¿Qué son entonces recursos hidrobiológicos? Se llama así a cualquier especie animal o vegetal que desarrolla todo su ciclo vital en el medio acuático
ya sea en charcos, estanques, estuarios, pantanos, ríos, lagos, lagunas, mares, etc. Son susceptibles de ser aprovechados por las personas, ya sea de forma directa o indirecta, por lo que se incluyen dentro de la alimentación regular como parte de una dieta balanceada. Entre los animales acuáticos están los peces, los moluscos, los crustáceos, los anfibios, y entre los vegetales acuáticos están las algas, como la nori, que sirve para preparar sushi, la espirulina y la cochayuyo o kelp, la kombu y el wakame, entre otras. Guatemala es rica en fauna hidrobiológica y dichos recursos contribuyen a la seguridad alimentaria y a la actividad económica del país. La pesca como tal ha pasado de ser una actividad extractiva y de subsistencia a una actividad económica compleja. La pesca artesanal en el mar inició en 1945, especialmente en Escuintla, en donde se pescaba con remo y anzuelo especies como bagres, pargos y sierras. Desde 1970 se introdujo el trasmayo, el motor marino, dando inicio así a la pesca de pequeña escala, extendiéndose al litoral pacífico y al Atlántico. La comercialización de los productos de pesca artesanal es muy limitada y no satisface la demanda nacional, a pesar de las grandes posibilidades que presenta. Y ahora, ya sabemos qué es agroindustria, ya sabemos qué son los recursos hidrobiológicos, qué es, por tanto, la agroindustria de hidrobiológicos. La fauna hidrobiológica se ve afectada por la acción humana y el desarrollo de centros urbanos de importancia. En la actualidad, se ha visto un incremento en la industrialización de la actividad pesquera en el mundo, pero especialmente en América Latina, y Guatemala no es la excepción. La industria pesquera es una actividad integral que se desarrolla en cuatro momentos importantes. Uno, el conocimiento del recurso vivo en su propio hábitat, porque esto nos permite la explotación racional y el desarrollo de procesos de acuicultura. Dos, la apropiación del recurso. Si ya lo conocemos, entonces nos podemos apropiar de él. Permite la industrialización y actividades conexas, como por ejemplo la navegación, las comunicaciones, la industria del frío, la teledetección de especies hidrobiológicas, entre otros. El tercer momento es la conservación, la elaboración y la transformación de dicho recurso. ¿Por qué? Porque nos permite aplicar técnicas y buenas prácticas para llevar el producto en diferentes formas a las y los consumidores. Y el cuarto momento, y no menos importante, la comercialización de los productos en fresco o transformados, porque este momento cierra el círculo agroindustrial donde nos permite colocar el producto, ya sea natural o transformado, en el mercado nacional e internacional. ¿Qué productos pueden ser elaborados con estos recursos hidrobiológicos? Podemos elaborar embutidos crudos como los chorizos, las longanizas y otros. También embutidos escaldados, es decir, salchichas, salchichones, mortadelas, salamis y otros. Embutidos cocidos como patés, jamonadas y otros. Productos no embutidos. Podemos elaborar hamburguesas, jamones prensados, etc. Y productos semipreparados, preelaborados y congelados, como los apanados, las croquetas, los pasteles de pescado, etc. Ahí vemos en la foto una bolsa con el camarón natural y a la par cómo queda triturado para elaborar el relleno de las salchichas.
Entonces, la SEC, queriendo que la población que vive en lugares cercanos a mares, ríos, lagos, donde encuentren recursos hidrobiológicos, puedan aprovecharlos de una mejor manera, les ofrece el diplomado en agroindustria en productos hidrobiológicos. El proceso de transformación de los recursos hidrobiológicos es una alternativa que permite el aprovechamiento de estos con la finalidad de incrementar su periodo de vida útil, para lo cual se requiere de materias primas que cumplan con todas las características adecuadas para su proceso y aditivos alimentarios para obtener productos que realmente cumplan con los estándares de calidad que actualmente exige el mercado y que estos productos sean totalmente inocuos. Lo anterior requiere de la aplicación de buenas prácticas de manufactura durante cada etapa del proceso, desde la separación de la carne, la molienda, el mezclado, la maduración del embutido y su conservación en la cadena de frío. ¿Cuáles son los objetivos de este diplomado en agroindustria de productos hidrobiológicos? En primer lugar, conocer la importancia de la agroindustria en la economía guatemalteca. También, desarrollar el conocimiento en los métodos utilizados para garantizar la inocuidad en la elaboración de alimentos y conocer las técnicas para la conservación de alimentos y el procesamiento de los productos hidrobiológicos. ¿Qué metodología utilizaremos para desarrollar este diplomado? La SEC cuenta con tres modelos. Uno, edúcate presencial, en donde trabajamos con grupos mayores de 20 personas. Edúcate en línea, donde cada estudiante decide el día, el horario y el tiempo que desea invertir para estudiar los contenidos. Y edúcate en línea acompañada, en donde en tiempo real, utilizando el internet, un grupo de estudiantes cuenta con el apoyo de una persona facilitadora por parte de la SEC para desarrollar en tiempo real los contenidos. Además, contamos con lectura de documentos de apoyo, investigación, análisis de casos, laboratorios, participación interactiva en foros, en chats, en redes sociales, en discusiones virtuales y presenciales, siempre que el semáforo epidemiológico lo permita, entre otros, para reforzar nuestros modelos metodológicos. ¿Cuál es el perfil de ingreso? Mujeres y hombres, agricultores, con interés en adquirir y reforzar conocimientos, aprender técnicas y realizar prácticas sobre la agroindustria de productos hidrobiológicos. Agricultoras y agricultores innovadores y con expectativas de cambio. Contar con disponibilidad de tiempo para leer, elaborar los trabajos requeridos y participar en todas las actividades del diplomado, sean estas presenciales o a distancia. Y por último, contar con un gran compromiso de iniciar, cursar y finalizar el diplomado. ¿Cuál es el perfil de egreso? Una vez terminados los contenidos del diplomado, las y los alumnos habrán desarrollado las siguientes competencias. Conocen las generalidades de la agroindustria guatemalteca. Identifican la composición, las causas de deterioro y la inocuidad de los alimentos. Implementan diferentes métodos de conservación de alimentos y procesan productos hidrobiológicos variados para consumo y comercialización. ¿Cuáles son los cursos del Diplomado en Agroindustria de Productos Hidrobiológicos? 1. Introducción a la agroindustria guatemalteca. 2. Composición de los alimentos. 3. Deterioro de los alimentos. 4. Inocuidad de los alimentos. 5. Métodos de conservación de los alimentos. 6. Procesamiento de productos hidrobiológicos. Y 7. Comercialización. En esta entrega, compartimos las generalidades del diplomado en agroindustria en productos hidrobiológicos. No lo dudes,
SEC es tu opción educativa. Próximamente desarrollaremos temas educativos de interés. Gracias por acompañarnos y les invitamos a no perderse nuestra programación. SEC, llevando la educación hasta el último rincón de Guatemala. No olvide darnos like, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Si desea comunicarse con SEC, utilice el correo electrónico sec@fedecoag.org.gt. Vaya a nuestra página web www.fedecoag.org.gt/sec o llámenos al 2305-1900, extensión 157. Será un gusto atenderles. Gracias por acompañarnos en este programa. Si le gustó, le invitamos a suscribirse y activar la campanita, y así recibir las notificaciones de las nuevas publicaciones. También no olvide darnos like y compartir este video. Hasta la próxima, aquí en FEDECOAG TV.